Muy buenas a todos, espero que estéis bien de categoría. Nosotros estamos genial. Hoy solo estaré yo, pero con un invitado de lujo. Es nuestro sensei, nuestro profesor Snape, el maestro Yoda. Bueno, tenemos aquí a Bibi Yoda, pues él sería el gran maestro Yoda de Star Wars, la enciclopedia fumadora de tabaco, el eterno colaborador y, sobre todo, él no es ni anarquista ni mago. Un fuerte aplauso. Para el creador de la frase El rey del mundo es un mendigo, Javier Pérez Nieto. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, pues estoy, que no es poco. Me alegra mucho de que estés aquí con nosotros y seguro que aprendemos un montón. Bueno, la mecánica de la punta y dispara, los fans de Javier ya la conocéis, hacéis preguntas y las intentaremos responder. Javier la responderá, yo daré mi opinión si tengo alguna opinión fundamentada al respecto. Y también intercalaremos con preguntas mías por si acaso no, no os atrevéis o tenéis vergüenza. Yo tengo veintipico preguntas, así que a aprender vamos a aprender seguro. Así que si quieres empezamos, Javier. Eh, sí, claro, por supuesto. Perfecto. Empezamos con una pregunta risueña que nos gusta reír mucho a nosotros. ¿Qué es lo que más te hace reír a ti? ¿Qué es lo que te anima en tus días grises? El llanto de las vidas de mis enemigos. No. Vamos a ver. Eh, yo soy un tío de, natu de natural risueño, entonces cualquier cosa a la que le pueda sacar pues eso, la, el, la risa, el lado cómico o tal, me vale. Generalmente me gusta bastante la mierda, ¿no? O sea, las cosas del culo dan risa. Entonces, pues bueno, eh, el, el sexo, o sea, todo, todo lo que suele ser tabú me hace gracia. De hecho, la, la propia sociedad me hace gracia. O sea, yo veo a mis congéneres y me ¿no? ¿Sabes? Pero así de, de normal, pues eso. Chiste rápido, fácil, ¿sabes? Más o menos guarrete, más o menos cruel. Y eso es lo que me hace gracia. Perfecto. Si se me ocurre alguna cosa de esas, te la haré saber por aquí o si no, por Telegram. Entonces, entiéndase ahora por qué he dicho el llanto de la vida de mis enemigos. Es una cosa cruel, dura, fa, fa. El humor negro, humor negro. Verde, negro y marrón, como la mierda. Perfecto. Tenemos aquí el primer saludo. Es Mogwai, nos dice: JPN, saludos. Mira, JPN, se me ha olvidado presentarte como JPN. Bueno, un no, detalle. O sea, eso es una tontería que hice un día y bueno, pues a la gente le gustó. Hola, Mogwai, saludos. No voy a saludar a todo el mundo, o sea, que no empecéis todos a poner nada saludos. saludos. <laughs> queremos preguntas, queremos preguntas, que sabéis, sabemos que las tenéis y Javier las sabrá responder, seguro, por lo menos darnos su opinión. Eh, hablando de opinión, ¿qué opinas del trabajo de Carl Gustav Jung y de la teoría del inconsciente colectivo? Hombre... Si bien me parece un poquito parco, porque claro, él estaba empezando, también es verdad que me parece muy acertado, ¿sabes? O sea, a ver, eh, no es que Jung, digamos, inventase o descubriese el inconsciente colectivo, o sea, Freud ya lo barajaba, Gurdjieff, ¿sabes? Pasa o que Gurdjieff era lo mismo que Freud, lo que pasa que he dicho de otra manera, ¿vale? O sea, menos clínico, menos científico, si se quiere, pero básicamente hablando de lo mismo. Y entonces el trabajo de Jun, pues sí, sí que me parece bastante acertado. Lo que pasa es que ya te digo, me parece muy parco porque está en un estadio muy primitivo del asunto. Vale, entonces, bueno, luego hay que estudiar otras cosas y seguir pues, desarrollando, siguiendo pista, vale, para que conformar una idea mucho más, más completa de, del tema a tratar. Pero sí, tiene. Me parece muy bien, por ejemplo, que se recuperen los arquetipos, la interpretación de los sueños, ¿no? Que, que Freud un poco se la carga, ¿no? Se lo reduce todo a, a la follasca y no es así. Claro. <laughs> Perfecto. Pues investigaremos un poco más sobre los arquetipos y sobre la interpretación de los sueños. Y en el tema del inconsciente colectivo, algo que se le acerca, o por lo menos a mi entender, sería el hipercampo de Jacobo Gringer. Greenberg, ¿qué opinas al respecto? Sí, el campo morfogénico y los registros acásicos y como lo quieras llamar. O sea, muchas culturas y en muchas etapas se ha hablado de lo mismo bajo diferentes nombres. Sí si es que la triste realidad es que no hemos descubierto nada. O sea, ya. <laughs> estamos renombrando cosas que ya sabíamos que existían. ¿sabes? Entonces, pues bueno, bien, o sea, todo lo que sea tirar del hilo, a, a mí me parece estupendo. Claro, de hecho, yo mismo barajo esa idea, ¿no? De que el cerebro puede sintonizar en estados alterados de conciencia con según qué tipo de informaciones, que dónde están, no están dentro de nosotros, están fuera. Están, por poner el símil, ¿no? Con la modernidad, pues en una nube, ¿vale? Igual que en los ordenadores, que están la información en la nube, pues nosotros. Podemos acceder a, a, según qué, a según qué cosas. No es como cuando el dial de una radio tú lo mueves y vas sintonizando emisoras, pues dependiendo del estado alterado de conciencia que tengas, pues accedes a una información u otra. Y tiene, esto todo esto tiene que ver, claro, evidentemente, con el inconsciente colectivo, lo, el hipercampo, los registros acásicos, como lo quieras llamar. ¿Cómo si has llegado a, tú a ellos, a los estados alterados de conciencia? ¿Cómo has llegado a ellos? De diversas maneras. Por ejemplo, cuando du duermo tengo una predominancia de onda gama. Entonces, tiendo a tener sueños lúcidos. Oh, qué bonito tener onda gama, ¿no? Son epileptógenos. Cuidado. <laughs> ¿Qué también... significa epileptógenos? Que te da epilepsia. Oh, mal rollo! Lo que pasa es que, que la epilepsia <coughs> va en. En grados, o sea, no es solo la... Convulsiones y cosas de esas. Ahí, por ejemplo, no me han dado nunca convulsiones. Pero me quedo pajarito, O sea, no... O sea, como, como que desconecto, ¿sabes? Entonces, pues bueno... Mmm, eso es una forma. Luego las drogas también te inducen a estados alterados de conciencia, cosa que no recomiendo a nadie porque te puedes quedar... En la parra. Y luego, pues, eh, hay pues, técnicas, ¿no? O sea, porque esto... A ver, tú todas las ondas cerebrales las tienes, ¿sabes? En cualquier momento. Lo que pasa que depende de si hay una dominancia en según qué parte del cerebro, pues es un estado alterado de conciencia, ¿vale? ¿Hemisferio derecho estamos hablando? No, estamos hablando ya de partes concretas, o sea, uh -huh. lóbulo frontal, prefrontal, ¿sabes? O incluso si quieres divides el cerebro en tres, ¿sabes? O sea, delante, detrás y en medio, ¿sabes? Y hay unas ondas que tienen que estar delante, otras que tienen que estar detrás, otras que tienen que estar en medio, y según se varíe esa, esa cantidad de ondas que hay en según qué sitio o el balance entre ellas. Por ejemplo, puede haber ondas beta mal balanceadas o tal o cual. Pues así tendrás un estado alterado de conciencia o no. Perfecto. ¿Y tiene que ver la glándula pineal en este proceso? A ver, la glándula pineal es muy importante para muchas cosas, pero es una basura que inventó Descartes para justificar el asiento del alma. Pero no. Eso, entre otras cosas, es ridículo. Porque o sea, Descartes el, no sabía que era el alma, per se. Entonces, claro. Decir que la glándula pineal está al alma es como decir que eso. Que si, que si yo te abro el cráneo voy a ver las ideas. No, no, no es así. ¿Qué opinas de, de René Descartes ahora que lo has nombrado? Y el, el, el mérito del científico. Pues casi lo que opinan de cualquier francés, que es un, que es un tío mío. O sea, no. O sea, a ver, el método científico ese es, eh, A ver, se le atribuye a Francis Bacon, pero el método científico se ido usando desde que el mundo es mundo. Claro. Hecho, a ver, los filósofos de la naturaleza, los presocráticos utilizaban el método científico. O sea, era observación, experimentación, ¿sabes? Vale, era más primitivo, sí, pero lo, lo utilizaban. O sea, no es que lo inventara Bacon. Pero Descartes eran un copias, y eran un copias que no entendía siquiera la propia filosofía. Sí que, bueno, está bien lo de los ejes cartesianos, ¿no? De coordenadas y tal y cual. Un poquito la matemática y tal que desarrolla. Pero, por ejemplo, la, el cogito orgosum, eso es una copia bastante de, de Gómez Pereira. Que, que era ¿Es pienso lo sisto el cogito orgosum? Claro, uh -huh. eso es. Y eso es una copia bastante de, de Gómez Pereira, español, y estuvo precisamente encausado por plagio a Pereira. ¿Sabes? Entonces pues ese en, Encausaron a René Descartes, entiendo. Uh -huh. ah, menos mal, crear... digo, si aún encau encausar el español. Uh -huh. Vale, yo lo di un poco en bachiller, pero en esa época no atendía mucho <laughs> a mi pobre profesor. Eh, lo tengo pendiente leerlo, sí, me lo recomiendas. Ahora. A menos de lo que me has dicho antes, ¿no? De que, que me hace risa. Pues mira, vamos a hacer un chiste con descartes. descartes Venga, pues. es, es descartable. Totalmente, totalmente. Eso, eso lo acaban de decir en el chat. <laughs> lo ha dicho nuestro amigo Guay. Habría no. que descartar a Descartes. Yo es que el chat no le pudo ver, ¿vale? Pero. Ah, vale. Pues te lo voy poniendo yo. Eh, buenas noches, Búbada Forforito. ¿Qué pasa, Buda? Si tienes preguntas, yo sé que eres muy sabio, pero Javier también lo es, puedes preguntar o comentar lo que quieras, como siempre. Seguimos, Javier. Esta pregunta me interesa mucho hacértela, porque hemos hablado contigo de espiritualidad, sobre todo hispana, pero en general también: diferenciar alma, espíritu de cuerpo y definir lo que es la espiritualidad, como estudio de la de lo no material y darle razonamiento lógico o algo así, me quedo con eso <laughs> espero no haberme desviado mucho vamos a la pregunta Jesús de Nazaret ¿qué crees que lo diferencia del resto de los mortales en caso de diferenciar algo? pues todo el proceso de mistificación que desde Pablo de Tarso en adelante se llevó a cabo a ver, Jesús de Nazaret, el Jesús histórico suponiendo que existiera ¿Vale? Hay severas dudas al respecto. Yo pienso que sí, porque hay documentos, ¿vale? Que atestiguan según qué cosas. <coughs> eh, no deja de ser un, un hombre, ¿vale? Pero el proceso de mistificación que hay posterior lo eleva a la categoría de arquetipo. Lo convierte en un símbolo, simboléen, ¿vale? Que une, que aglutina, ¿vale? Y eso ya está tocando unas fibras muy sensibles en la psique humana, ¿vale? Todo lo que son los arquetipos que tienen, lo que hemos dicho antes, tienen que ver con el inconsciente colectivo, con tal. O por ejemplo, a ti te dicen el arquetipo del loco, el de la madre, el de tal. Son muy identificables, todos lo llevamos dentro, todos sabemos lo que es y lo que es. tal, pero de una forma instintiva, innata. ¿Sabes? Nadie nos tiene que explicar qué es eso. Pues eh, Jesús Cristo, en ese proceso de mistificación, en tanto que avatar, vamos a decir así, eh, pues es un arquetipo. Y es lo único que le diferencia de ti y de mí. O sea, ese señor, o sea, tú tienes las mismas capacidades que ese señor, sin que se nos vaya a la cabeza, ¿vale? O sea, no empieces a andar sobre las aguas porque a lo mejor te ahoga. Pero, o sea, el pensar un poquito, el, el tener ciertos detalles con, para tus congéneres, etcétera, etcétera, eso cualquiera. O sea, no, no hace falta ser el, el hijo de Dios, o sí, ¿no? Si, si todos somos hijos de Dios. No, pero a lo que me refiero, ¿sabes? Que no, no tienes por qué ser especial, ¿vale? Yo entiendo que era un hombre pues, con mucha empatía y con mucho conocimiento, porque puede ser muy espiritual y todo esto, pero si no te acompaña el conocimiento, la mente te puede jugar una mala pasada, como sabes que me pasó a mí en mi noche oscura del alma, eh, que sientes energías y todo esto y no sabes el por qué y te haces un lío. Eh, este señor parece ser que lo supo interpretar bien y, y llegar su mensaje, pero no interesaba. ¿O pero, no? Pero le pasó igual. O sea, me refiero, eh, Jesús Cristo o, o por lo menos lo que conocemos sobre esa figura también tiene su noche oscura del alma. Claro. De hecho es tentado por el diablo y de hecho a, eh, aparte de mí este cáliz, ¿sabes? O sea, llega un momento en que dice, vamos, estamos hablando del personaje mistificado que conocemos a través de la Biblia, ¿vale? Pero ¿Sí? dice, es que no quiero esto, o sea, que, que, que soy consciente de lo que me va a pasar. <coughs> bueno, pues él también lo tiene. Y fíjate, Siendo el hijo de Dios, le pasa, pues yo que soy un pedazo de mierda. Pues... <laughs> Nos dicen por aquí, caballero andante cojo. <laughs> Hola a todos, qué alegría otra vez, Javier, verte por aquí. Eh, caballero andante cojo, pim pam, seguimos con los comentarios. De momento no hay dudas, estoy indiferido. Buenas noches, gracias por, budita, por avisar. Vale. Pues seguimos hablando de Jesús. ¿Cuál es tu apóstol preferido? Yo creo que lo sé. Por cuando estuvimos trabajando. Casi, casi lo sabes, porque no es uno, son dos. Son dos. Vale. Pues yo creo que Juan y sus cartas. A mí también me mola lo que dice este señor. Y el otro, pues ya lo voy a decir, Pablo de Tarso sé que no es. Santiago sé que tampoco. No, y es Santiago CBD del hermano de Juan. CBD, lo que estoy fumando yo, CBD. <laughs> <laughs> bueno, seguimos reutilizando chistes. Pues Santiago, el del camino de Santiago. Claro, ¿por qué? Porque Santiago... Hijo de CBD, hijo del trueno. Claro, es que son los dos, los hijos del trueno, son Santiago y Juan. Y Juan me gusta porque es el más elevado espiritualmente de los apóstoles. Y Santiago porque son broncas. Así de fácil. <risa> <risa> no le tocabas tú los cojones no, ni queriendo. Ah, no. Qué bueno. Pues ya tenemos la primera pregunta. Ya sabéis, chicos, podéis animaros y si no, yo tengo que ocupar rato. <laughs> Nos dice Muguay. Pregunta, ¿por qué en el tarot que, diseño, que diseñó Javi no hay arcanos mayores? Eso no es del todo cierto. Sí que hay un arcano mayor. Pero solo uno, que es Némesis, que va a ser la cita obligada que tenemos con la realidad. ¿Vale? Pero no es necesario. O sea, realmente no es necesario. A ver, el, el tarot es una suerte de judeo, masonería en viñetas. ¿Vale? Por eso hay 22 arcano, porque el alfabeto hebreo tiene 22 consonantes. ¿vale? El tradicional, ¿vale? El hebreo nuevo tiene vocales, ¿vale? Antes no las tenía. Lo cual era un caos, ¿vale? Porque las palabras se podían interpretar antes los cojones. Entonces, claro, era un pro, una problemática, era muy grande. Pero sí que en ese <coughs> método oracular que he reducido al absurdo. No, no no por absurdo, ¿no? O sea, sino que, que lo he reducido tanto, tanto, tanto que más no se puede. ¿Sabes? O sea, si lo reducen más es cara o cruz, ¿sabes? No, no hay más. Eh, sí que hay un arcano mayor, que es la cita obligada que tenemos con la realidad, que es, está representado por Némesis, ¿vale? Una señora ataviada, ataviada de rojo con una aureola roja, ¿vale? O sea, como los santos, pues en vez de ser dorada, pues roja, con su rueda de la celeridad y con su espada de la justicia y el rollo de la ley que porta y tal. Pensaba ¿Y cuándo en nos cara. encontramos? Perdón, adelante. No, no, iba a decir, y, y sobre todo, bueno, pues eh, los laureles de la victoria. O sea, la realidad siempre gana, ¿no? <laughs> te pongas como te ponga la realidad cerdura dura y te va... es inmisericordia, tierna y cruel. Pero te... si te tiene que machacarlo, ahora. ¿Y cuando nos encontramos con esta realidad? ¿Cuándo morimos? o...? No, pues, por ejemplo. Cada uno, uno en su o... momento. Tú te has tenido tus problemas, yo he tenido los míos. Y, y ahí es cuando te encuentras o sea, con la realidad. O sea, cuando tu sistema de creencias choca frontalmente con la realidad, es cuando se producen desajustes. ¿Vale? Uh -huh. Coloquialmente hablando, esto no es un término clínico, pero coloquialmente hablando, un loco es una persona cuyo sistema de creencias choca frontalmente con la realidad. Es incompatible con ella. Y la realidad es que es obstinada. Es más, la realidad primero te examina y si sobrevives aprendes. No te enseña y luego te examina. ¿Vale? entonces hay gente que no es capaz de sobrevivir a según qué rigores o asimilarlos vamos a decir y entonces pues claro se produce ese desajuste pero la locura es mm, transitoria o sea no es no es una cosa ah, es que está loco o, bueno, yo qué sé porque a lo mejor un esquizofrénico ¿no? o alguien que ha nacido con una malformación cerebral o, o que no tiene neurotransmisores suficientes o, o tal no no esos son enfermos mentales vale pero el, el término coloquial loco es eso sabes de hecho a mí me gusta mucho un, <coughs> una figura de Escher vale en la que hay en, en una celda un tío que está encerrado por loco porque intenta comprender la realidad imposible de los dibujos de Escher mediante un cubo sabes en que no está en condiciones claro o sea, sobre el papel, que el papel lo aguanta todo, sí, tiene sentido, pero él en, en, en la realidad dice, hostia, esto no puede ser. Claro. Qué bueno. ¿Has nombrado el alfabeto hebreo? Tengo entendido que es como códigos numéricos, ¿puede ser? Bueno, se le han intentado dar muchas, muchas interpretaciones y además toda la, toda la tontería a mis... también de mistificación de la cábala, que no deja de ser neoplatonismo, ¿vale? Es el emanantismo propio de, de la Gnosis y del neoplatonismo. Eh, y, y toda la numerología y todo eso, o sea, es pues una copia bastarda de, de, del alfabeto griego. O sea, los lo griegos los números los escribían con letras. Ah, los romanos también, ¿no? Pero, ¿sabes? ¿a qué me refiero? Que los cálculos gemátricos y tal y cual, todo eso viene de Grecia, ¿sabes? o sea, no a los judíos... Pues eso. A ver, hay que entender que el judaísmo es la contrafilosofía del Mediterráneo. O sea, cuando el mundo griego y tal, elaboraba filosofías diversas y tal y cual, eh, pues los judíos estaban dando por el culo con lo suyo, ¿sabes? De, eh, somos el pueblo elegido, no sé, no sé cuánto, y somos la hostia. ¿no? Tal. Perdona eh, que el... te interrumpa, pero los de, los de dar por el culo eran los griegos, ¿eh? <laughs> sí, eso tiene que ver. <risa> <risa> Pero eh, el, el rollo es ese, ¿sabes? Que estaban diciendo pues sus rollos para justificar pues, su sistema de... De vida expansionista y tal y cual. Vamos, de hecho, si coges el sionismo y el nazismo, o, o sea, lo que es la, la judería ortodoxa, ultra y tal y cual, eh, no se diferencian en nada. <laughs> Pero en nada en absoluto, pues son expansionistas, son racistas, son tal. Bueno, ya sabes, el problema que tienen los judíos con los Goyim, y tal y cual. Claro. Entiendo. Varias similitudes en, en esas. En esos aspectos, nazismo y, y judaísmo. Eh, tenemos aquí otra pregunta de Caballero Andante Cojo. Si bien podemos entender la Biblia como una gran metáfora, ¿tiene mucho para enseñarnos sobre la realidad en la que nos movemos? ¿No? Sí, hombre, sí, claro, por supuesto. O sea, yo eh, a los estudiantes de la allí de, de, de la facultad eh, siempre les recomiendo que lean la Biblia. ¿Cómo es posible que me queréis hablar de Occidente si no habéis leído la Biblia? Pues, Sois bobos. O, o, o ya vale con lo que dijo Marx. No, somos Occidente y ya está. No, hombre, no, tío. O sea, léete la Biblia y ahí vas a ver un montón de cositas y vas a entender otro montón de cositas. Es más, si <laughs> pasado el Antiguo Testamento llegas al Nuevo Testamento, verás, por ejemplo, que el Dios del Antiguo Testamento. Y el Dios del que habla Jesús en el Nuevo Testamento no es la, la misma figura. El del, el del Nuevo Testamento es más benévolo, entiendo. El del Nuevo Testamento es Dios, es Zeus Tonteon, y en el Antiguo Testamento es una suerte de demiurgo de, de extraño, ¿sabes? Que aquí están mis cojones, son los que mandan, y aquí se va a hacer lo que yo diga, y es malvado, y es tal y cual. Vamos, de hecho, en. Juan 8, 42, creo que es, o 42 o 43, dice vosotros de vuestro padre el diablo sois. Eso se lo dice al Sanedrín. Vosotros adoréis al, al malo. ¿Sabes? Yo vengo del padre. Vale, el padre, metafórico, ¿sabes? El, el punto originario. Sí, vale, eso sí es Dios. Claro. Ya ve, no es Dios. Eh, el Dios del Antiguo Testamento podría ser ¿Valhallaot? Ya el Dabaot. Ya el eso. como dices, malo, creador de sí, materia, sí, tal. La, la Gnosis te habla de que Yahvé sería la figura demiúrgica y sería el malo de la partida, y que la serpiente, trayendo el conocimiento, pues sería la salvadora del hombre. Esto es una mierda como un piano también, porque la Gnosis también te dice que, claro, como eres materia, pues te tienes que suicidar para liberar el espíritu. Si estamos aquí por pues algo será, ¿sabes? O sea, si somos consecuencia lógica, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso no casa mucho. Pero sí, sí, o sea, de hecho los primeros cristianos creían que el llave bíblico era el malo. Y que la serpiente era la buena. Puede ver monedas acuñadas con, con tal. De hecho, a, al propio Cristo se le representa como una serpiente. Pero ya te digo, estos son cultos gnósticos. ¿Vale? Vale. Hablando de la Biblia y su interpretación en la actualidad, o no tan actual, pero en los últimos eh, siglos, el último siglo, ¿qué opinión te merece Neville Goddard? ¿Qué ha escrito esa persona? Pues El Poder de la Conciencia es el libro que me he leído yo y he, visto leer, he leído ese. Y lo que hace es hablar de la Biblia. Pero, como leyes de. Por ejemplo, él habla de la ley de la desasunción, de, de la asunción, para crear una realidad favorable a ti y todo esto. Igual es New Age y me la han colado. Sí, es es, es new vamos, de toda la De vida. primero. Sí, sí, y además, eh, mira. En el momento que te empiezan a decir que somos magotes, que somos tal, que vamos a cambiar la realidad, que no sé qué, que no sé cuánto... Eso es New Age. ¿Sabes? ¿Por qué no hablar de una cosa tan simple que sale en el Nuevo Testamento como... Escuchar mi palabra un solo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Punto. ¿no? ¿Sabes que no hay más? ¿Sabes? Yeah. Claro. No, es que si comer cerdo, es que si no sé qué, es que voy a... A ver, un, una persona puede influir en la realidad, pero en modo alguno puede cambiarlo. ¿Sabes? Eso tiene que ver con el libre arbitrio y con un montón de cosas. ¿Sabes? Claro. Ahora, hablar, ahora hablaremos de eso. Pues seguimos con Buda Fosforito que nos dice: Tengo una pintada frente al chozo con Némesis flanqueada de las Moiras y las Erinias. En 15 años solo me han preguntado una vez qué era. Ja, ja, ja. Pues mira, alegría. Eh, los griegos y los gays. Ja, ja, ja. ¿Qué medito me las moiras? ¿Qué son las moiras, Javier? Que me he quedado con la duda. El destino. El destino. Ah, pues de eso vamos a hablar ahora enseguida. Eh, desfilaban los sionistas en los shows adolfistas. Son esquemáticas porque soy un inútil dibujando, pero reconocibles. Pues a ver si me invitáis y te doy visto bueno. Ahí los neusticos son buena gente. Bueno, chicos, vamos a ir directamente a las preguntas cuando haya preguntas, porque si no me desvío y me voy por las ramas y no puede ser. Tenemos que exprimir aquí a Javier y vamos a preguntarle. ¿Qué libro te ha hecho más replantearte tus creencias? No ha sido uno, han sido varios. Varios, eh, varios, adelante. Y no sabría decirte cuáles, pero <coughs> sí que uno lee cosas y ve que lo que le han enseñado es mentira. Además es una mentira muy mala, o sea, per, tien, o sea es, no es que te hayan engañado, ¿sabes? No es que te haya, no es que tu madre con buena fe eh, se haya equivocado y en un error te haya contado algo que no se ajusta a la realidad, sino que ves que, que es con un ánimo doloso, ¿sabes? O sea que se persigue eh, la anulación del individuo, eh, se persigue la domesticidad del ser, se persigue un montón de cosas. Entonces, claro. Yo, por ejemplo, eh, siempre, 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 siempre recurro a, por ejemplo, como, como parte de nuestra cultura. Si fuera chino, recurriría a lo mejor otras cosas, ¿no? Como el rey mono o tal, que también lo hago, ¿no? Pero los mitos griegos nos enseñan mucho, ¿sabes? Y la oculta filosofía, ¿vale? También nos, nos enseña mucho, porque es el manual de interpretación. De los textos griegos, ¿sabes? Entonces, claro, uno ve ahí que los males del mundo siempre han estado ahí y que esto que nos han vendido como progreso, al fin y al cabo, no deja de ser volver al pasado. O sea, es un paso más hacia el abismo. Eso lo, ten lo tenemos que superar. ¿Qué pasa? Es que el que se mete en esas líderes como yo, pues está condenado al ostracismo. A ser un marginal, a ser un. Hay contracorriente realmente. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, está lo acomodaticio. Entonces, sí, sí, yo sé que esto es mentira, pero a mí. Dame pan y dime tonto, dime tonto y dame pan. Pues tú eres un puta, ¿sabes? Yo no, venido, yo no he venido al mundo a que me den de comer, ¿sabes? Claro. ¿Qué significa para ti? La palabra autoconocimiento. Hombre, eso está bien. No me gustan las palabras, quitando automático o automóvil, no me gustan las palabras que llevan auto, ¿sabes? De hecho, he escuchado gente decir me autosuicido. Digo, si es que si te suicidas. Es... Bueno, la cosa es la siguiente: autoconocimiento. Eso es lo que ponían en el Oráculo de Delfos. Que era una, una muy buena campaña de marketing, pero además era. O sea, es que es... los griegos pensaban y pensaban muy bien, coño. Y ponían al Oráculo de Delfos a la entrada: Conócete a ti mismo. Claro, si te conoces a ti mismo, eh, no tiene sentido ir al Oráculo de Delfos a preguntar, ¿sabes? Entonces, claro, ahí el juego de palabras. Muy bueno, el autoconocimiento es muy necesario. Muy necesario. O sea, uno solo puede ser persona si se si conoce más que sus virtudes, que luego las tendrá que cultivar, sus limitaciones. El autoconocimiento va más de saber en qué fallas que en qué aciertas. Y entonces así es como una persona se puede desarrollar en tanto que humano. Y si no hay autoconocimiento, no, eres un bípedo pedestre con capacidad fonadora. No hay más. Perfecto. Pues estoy de acuerdo contigo en de decirlo. Para mí también es muy importante y estoy en el camino ese del autoconocimiento. Eh, después te comento una cosa off the record de respecto a este tema y seguimos con una preguntita de aquí de Buda Fosforito que nos dice ¿por qué la baraja española no tiene reinas? Te voy a dar la respuesta cierta y verdadera, pero te vas a ser una gilipollez porque es caro. O sea, por ejemplo, la baraja española acaba en el 7, sota, caballo y rey. <laughs> si coges una baraja francesa, llega hasta el 10 y tiene la, no tienen caballos, por ejemplo, pero sí tienen la sota, la reina y el rey. Es que es, es, que es barato, <laughs> o sea, es más barato hacer 40 cartas que hacer 52. Claro. La picaresca española. Y pero, que a nosotros nos, pero, nos gusta es interesante si esto es porque la baraja típica de Heráclio Fournier, la que tenemos todos en casa, eh, en esa mezcla de estilos, pues representa a los reyes como godos, o representa a la sota de espadas con el pelo largo, o tal o cual. Esos son unos arquetipos muy poderosos dentro de la cultura española. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, solo los hombres con el pelo largo eran aptos para las armas y para gobernar. Entonces tú verás que los rollos llevan melena y barba. Y verás que la sota lleva el pelo largo y una espada. ¿Sabes? Y cosas así. O sea, es muy interesante. Interesante, interesante. Eh, ¿Cuál es tu videojuego preferido, Javier? La vida. Hostia, hubo un videojuego que se llamaba así: eh, el videojuego de la vida. Y que solo tenías una vida. Hostia, pues se parece bastante a esta matriz. Claro, y si, y si te mataban, no, o sea, no podías volver a jugar de ninguna manera. ¡Joder! Era interesante. A ver, a mí me gustan mucho los videojuegos. No tengo uno favorito. Quizás si... Tengo temáticas por las que me decanto más. No sé, así como, yo que sé, tipo Castlevania o, o tal. ¿Sabes? Que haya monstruos, que haya tal, que haya una historia elaborada y tal, pero vamos, que puedo jugar al mecocos igualmente, o sea, no, no tengo ningún tipo de problema. ¿Y de mundo sí. abierto? ¿No te gusta? Es que yo me quedé un poco viejo ya, ¿sabes? Ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, de hecho. Los videojuegos que hay hoy en día no me gustan nada, porque son parinútiles. No, 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 no tienes que demostrar ningún tipo de habilidad, ni conocimiento, ni tal. O sea, si, si haces una determinada cosa, o sea, es consecuencia lógica. Entonces, ¡buah! tío, tío. Mira, un videojuego que sí me gustó mucho de mi época fue Blade Runner, que fue de los primeros juegos. En los que, no en los que tuvieras finales alternativos. O sea, eso se hacía desde hace mucho tiempo. Pero sí que el desarrollo del juego iba cambiando en función de lo que tú ibas haciendo, en tanto que podías responderle a un hombre. O sea, estás buscando información sobre los replicantes, ¿no? Y tal. Y puedes eh, interactuar con el interlocutor cabreado, eh, risueño, eh, no sé qué. Y, tal. y claro, todo eso te iba llevando por una serie de derroteros que, que, claro, o sea, alteraban el juego totalmente. ¿Sabes? No era que si no habías hecho esto y no tal, un final distinto. No, no, no. O sea, es que esto era brutal. ¿Sabes? Pues como la vida misma, un poquito, ¿no? A ver, hay que entender que los videojuegos son simuladores y en nada se acercan a la realidad. Yo, por ejemplo, soy de los que piensan que un videojuego no puede dar miedo, nunca. ¿Sabes? Sí te puede asustar, ¿no? Te hacen un screen, ¿sabes? ¡Ah! Claro, te, te pilla de claro. improviso. Y claro, ¿qué haces? Pues asustarte Claro, es tu reacción lógica, pero miedo Miedo, a o sea, darte un miedo Angustia existencial el... Eso no lo puede hacer un videojuego Claro Pues te recomiendo que este no es muy nuevo Es de los años 90 Y a ti que te gusta Star Wars El de la amenaza fantasma El juego, había dos juegos de Star Wars La película amenaza fantasma Uno era Jedi Power Battles Que era más de sable a todo trapo y el otro era el de que podías interactuar en el planeta de Anakin. Uh -huh. ¿Cómo era? Yahoo, el planeta de Yavalhat y toda esta gente. Tatooine. Tatooine, correcto. Pues ahí tenías una pantalla con Qui-Gon Jinn, con que tenías que conseguir las piezas que le faltaban a Anakin. Y tú interactuabas con el populacho y según tú ibas, si te los cargabas a todos, iban a por ti. Si ibas amable, pues te trataban amable. Y era del rollo, me ha recordado ese. Y el Fallout 3, que también es ese rollo totalmente todo el juego. Pasamos a las preguntas de la concurrencia y nos dicen, hola Javi, ¿podrías comentar someramente la evolución creativa de Version ¿Sería no, aplicable.? No, no lo voy a hacer. No, Siempre, siempre me escribo, <laughs> pregunto para que te de Berson y eso va a ser 15 programas. No se puede. <laughs> lo siento. A ver, continúa con la pregunta. ¿Sería aplicable a todo esto que estamos hablando? ¿Podrías divagar un pelín sobre Berson? Este hombre o esta mujer es muy fan de Berson, por lo que parece. Ay, sí, Sofrosine. Sí, sí, no. Sí. Además, hace preguntas muy acertadas sí, y muy inteligentes. Sí. y lo cortar no quita lo valiente. Lo que pasa es que este tipo de preguntas tienen un desarrollo tan grande que es que es... es, es y además requiere un conocimiento previo de, de muchos conceptos filosóficos que probablemente Sofrosiné tenga, pero el resto de la audiencia no. Entonces, va, si tengo que explicar cada cosa y tengo que explicar cada, cada historia, va a ser horrible. Pero... Uf, no sé, o sabes que a, a, a Versona hay que leerlo y volverse loco. Y ya está, no hay más. Perfecto, le echaremos una ojeada y si tenemos dudas te preguntaremos y te animaremos a que hagas un, un vídeo en tu canal o si quieres venir a este, estás siempre invitado. Yo soy Chinchón jugando no... yo soy de Chinchón, nos dice Buda Bolforito. Eh... Y con esos videojuegos hay una pequeña brecha, creo yo. Javier, brecha, creo yo. Javier es del 80 y Vibramor del 90. Ahí está. Cuando Javier estaba fumando en los recreativos, yo estaba jugando a la Game Boy con el, los Pokémon. <laughs> no sé si tú jugaste a Pokémon. Eh, sí, he jugado a Pokémon, pero ya, o sea, como curiosidad, ¿no? O sea, cuando salió Pokémon. Eh, cuando salió Pokémon yo estaba trabajando en una imprenta moviendo remas de papel. O sea, claro, ¿no? <laughs> claro. Y, y he eh, jugado de eso, de curiosidad, a ver qué es esto y nada, pues eso, un RPG, combate por turnos, uah. Bueno, vale, bien. Pero pero sí, sí, claro que hay una, hay una brecha y los videojuegos de ahora es que lo que te digo es que son para imbéciles, tío. O sea, cualquier videojuego que puedas mirar en páginas de, pues de eso, tipo minijuegos o puedas descargarte en el móvil o tal o cual, es que son puta guarrería, ¿sabes? O sea, prefiero mil veces un juego de plataformas que al menos tienes que tener esa habilidad mecánica, ¿sabes? Para poder saltar plataformas que... Qué tontunas que son. O sea, es que. Es tenerte entretenido para meterte anuncios. O sea, que es que, que además es horrible. ¿Sabes? Videojuegos con anuncios. Pero, o sea, si yo lo que quiero es no ver anuncios. Por eso. Por eso <laughs> juego, coño. <laughs> Joder. Y luego ya tienes el sistema de actualizaciones y cosas de estas de, de que si no pagas tanto cada X, no puedes jugar, pues yo qué sé, World of Warcraft o cosas por el estilo, ¿sabes? Ya todo online y tal. A ver, que, que pongo ese ejemplo porque son los más sonados, ¿no? supongo que ahora habrá otros, ¿sabes? Pero a ver, que no, que no, ¿eh? Mal, mal, mal. mal bueno. ¿También tenías pinta de jugar ¿sabes? a Age of Empires? Sí, hombre, yo es un juego que particularmente me gusta, aunque los hay mejores en tanto que administración de recursos, ¿sabes? Como por ejemplo de la Casa Sierra, pues, pues yo que sé, César, Señor del Olimpo Zeus, eh, yo que sé. Eh, emperador que es en China, ¿sabes? La batalla de los acantilados rojos, ese no sé si es de sierra, creo que no, pero la batalla de los acantilados rojos me parece un juego de chinos cojonudo, ¿sabes? Y, y tal, y es de eso, de administración de recursos y en última instancia batalla. Pero lo que prima es la administración de recursos, ¿sabes? Los árboles de evolución. Mira, esto quizás le guste a Sofrosiene, ¿no? ¿Sabes? Pues, si haces esto, se te abre la ventana. A ver, que Warcraft en origen, pues también tiene sus pequeños arbolitos y otros videojuegos. ¿Sabes? Pero bueno, que vamos a dejarlo de videojuegos. Que... Si es que, además, a las diez y media entro con Colin Rivers. Pues estaremos atentos, que no se te haga tarde. Y seguimos con las preguntas. ¿Tú meditas, Javier? si se puede contar. ¿Qué es meditar? Eh, pues yo lo entiendo como concentrarse en la respiración, relajarse, estar más en lo presente posible y si te vienen pensamientos, porque la mente ya sabemos cómo es, que le gusta darle vueltas a las cosas, pues saludarlos y darle los buenos días y decirles que se vayan a, a dar un paseo. Yo entiendo eso, meditar. Tú qué entiendes. Pues yo solo entiendo como una forma de perder el tiempo. Menos mal que no lo hago mucho. <laughs> yo tengo mis certificados de coaching, de mindfulness, de su puta madre, y eso solo sirve para perder el tiempo, para que te conformes con tu vida miserable y entre tanto, vale, o sea, mientras estás parado no estás haciendo, vale. Eso no me parece bien. Pero por ejemplo, todo el mundo consulta con la almohada. O todo el mundo tiene sus espacios de aborreo. O sea, aborreo, de ahí viene eh, aburrimiento. Pero no hay me aburro, no sé qué, no, no, sino estar uno solo consigo mismo. ¿Sabes? Si me hablas de eso, lo puedo validar. ¿Vale? Si me hablas de las mejor prácticas como las que hacía. Bueno, no, es que no sé si ha muerto, espero que no. Ramiro Calle también lo valido. O sea, Ramiro, si una persona vi. habla de meditación en España y no sabe quién es Ramiro Calle, es para ahorcarle. ¿Sabes? Ramiro Calle. O me vas a volcar porque no sé quién es. Hay una serie de cosas que nos pueden ayudar en tanto que individuos, pero por lo general, lo que te dicen de meditación y, y plana, rama a la cama, no. Eso es para tenerte en la prisión sin barrotes. ¿Sabes? Control mental más. Vale. Pues tenemos una pregunta de tu amigo Sofrosine. De... ¿Estoy muteado? ¿Se me escucha? No, no se te oye. ¿Y ahora? O a ver si es que tengo yo estos cacharros. Pero yo no te ya oigo. Yo a ti sí que te oigo. Público, ¿me oís? Hombre, sería interesante que me oyeras tú. A ver. Me salgo y vuelvo a entrar. Hola Javi, ¿me oyes ahora? Eh, no te oigo y probablemente el problema lo tenga yo, ¿vale? Voy a salir y entrar. Vale. Bueno, pues vamos leyendo los comentarios, que son bastantes, aunque se me han ido, así que no los voy a poder leer. Bueno, espero que estéis pasándolo bien. La gente, estáis muy activos, eso me encanta. Y nada, vamos a seguir preguntándole a Javier entre vosotros y yo. Las preguntas que no haya hecho, es, eh, no las tengo aquí ahora mismo porque me he salido y he vuelto a entrar. Así que si queréis que las pregunte, os agradezco si las volvéis a pasar. Vicente, se te escucha perfectamente. Gracias. Eh, pues nada, tengo aquí preguntitas para Javier. Deciros, mientras no viene, que en Vibramor hemos dividido el canal en dos: uno va a ser como este, para, aunque hoy nos metimos en YouTube, eh, para entrevistas. Y charlas como la de hoy. Y para poesía y para rap y para reflexiones mañaneras, filosóficas, Vicente Showman 369. Seguimos contigo, ¿me oyes, Javier? Ahora sí, de hecho, no sé qué ha pasado. Que uh, a ti no te oía, pero los twisters sisters se escuchan de puta madre. Entonces, pues algo ha pasado con la misión o tal. <laughs> Bueno, los problemas del directo, sabes, Sí, sí, en el directo. cosas ver, es que, que pasan. En eso de la poesía y tal y cual, y que menes tus inquietudes, pero yo nunca te voy a validar si no respetas la métrica, ni la gógica, ni la prosodia. Tenlo pues me, ten, me tendrás que dar una clase, aparte de para ser paramilitar, formación paramilitar me tendrás que dar una clase de métrica y todo eso, porque yo tengo bastante flow, que me conecto con la fuente, lo que tú quieras, y empiezo ahí a soltar una detrás de otra, pero me falta formación. Y eso que soy de Giria, la ciudad de la música, la primera banda de España. O sea, que entre tú y los músicos algo haremos. <laughs> Está bien eso. Más cosas. Más cosas. ¿Qué opinas de la luz que se te aparece cuando mueres? ¿Nos podemos fiar de ella? ¿Tú te fiaste, entiendo? Tampoco tenía mucha elección. No es que me fiara, o sea... Te hicieron así... Yo si un día me muero será de curiosidad, como los gatos. ¿sabes? De hecho, hay un, una serie que se llama Sandman, que tiene un capítulo eh, que se llama El sueño de los mil gatos. ¿sabes? Y me resulta muy, muy gracioso, ¿no? Porque se encuentran unos gatos con otro y dice: ¿Qué haces aquí? Y dice: Supongo que será la curiosidad. ¿Sabes? El chiste de la curiosidad. Bueno, el dicho: La curiosidad mata al gato y tal. Claro. No, o sea, yo, cuando aquello me pasó, lo acepté como una fatalidad, o sea, como algo inevitable y tal. Y fui a ver qué era. Ni más, más, ni más, menos. Claro. E ese, o por lo menos esa es mi percepción, ¿vale? O sea, depende con quién hables, te dirán que si estaba flipado o procesos neuronales, ¿vale? O sea, lo que, lo que tú quieras. Pero yo, en, en mi fuero interno, en tanto que parte de la espiritualidad, aquello estaba allí y como estaba, fui, ¿sabes? A ver qué era. Punto. Y te dijo tienes que volver, tienes que enseñar a la gente que está muy perdida, sacarlos sí, 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 del control mental, además, como, como una pelota de baloncesto. O sea, yo sentí como que sí, qué bueno. Pues nada, eh, ¿cómo podemos identificar a la New Age y a la paja que nos confunden y nos hacen perder el tiempo para que no nos hagan perder el tiempo? Todo Eso un tiempo. día me lo dijiste que me lo explicarías de récord, pero <laughs> si quieres lo dejamos para otro día. O si te animas ahora. No, a sí. mí me vendría muy bien. Así en síntesis todo lo que te diga que no vas a sufrir. El ...vamos, ah, bueno, de hecho el niuaje básicamente el budismo, sabes, o sea, y prácticas psicopáticas y el desapego y cosas por el estilo. A ver, es que todo eso está muy mal entendido y peor practicado, sabes. Claro que no hay que tener unos apegos y tal y cual, pero de ahí a que desprecies a tu mujer a qué tal ya qué cual pues eso ya es otra cosa sabes ay no no es que te tengo que dejar porque no puedo avanzar espiritualmente no eso es mentira puta a avanzarás más espiritualmente con tu mujer que sin ella te lo garantizo claro, así sí. sea una jantipa como le tocó a Sócrates Sócrates pero, tenía pues, tenía esposa pero muy mala le, pegaba, <laughs> le echaba el orinal por encima le, le tal Vamos, de hecho, hasta le recriminó que se muriera, o sea, que lo asesinasen, ¿sabes? Pero, ¿Y cómo mamá... aguantaba el Sócrates eso? ¿No había divorcio o algo? Eh, sí, pero es lo que le había tocado en suerte, o sea, me refiero que como persona pragmática y tal, además, es, es, es el típico dicho que, que, que se le atribuye a Sócrates, probablemente sea una ficción, no lo sabemos, pero decía: Te recomiendo que te cases. Dice, porque si te sale bien, serás feliz, y si te sale mal, serás filósofo. <laughs> Qué bueno. Bueno, hemos recuperado algunas de las preguntas. Eh, nos dice nuestro amigo Sofrosine88: La obra de Robert D. Heir es fiable para entender la psicopatía. ¿Qué opinas de la psicopatía y el abuso de los progenitores? Y si, como son tus progenitores, no hay nada que hacer. Interesante pregunta, sí. Antes he dicho que, por ejemplo, Jung estaba en un estadio muy primitivo del inconsciente colectivo, ¿no? Uh -huh. eh, lo mismo le pasa a Jare con respecto de los psicópatas. Yo pienso que es mucho. El tema de la psicopatía es muy profundo, ¿vale? Eh, y luego ha dicho A ver. Dice, ¿qué opinas de la psicopatía y el abuso de los progenitores? Y si como son tus progenitores o progenitores no hay nada que hacer. Pues sí, hombre, sí, sí hay que hacer. O sea, de hecho lo puedes hacer como un capullo narcisista, que todavía no llega a psicópata, pero casi, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué puedes hacer, por ejemplo? Pues contacto cero. Ah, que va a ser jodido. Que no vas a tener pretendidos apoyos, y tal, bueno, pero es que hay veces que tener un apoyo es para estar con el diablo, sabes, si luego les vas a deber tu puta vida, tu existencia, sabes que es una, que es accidental, tu existencia es accidental, o sea, no le debes nada a nadie, ¿sabes? Entonces, qué, claro, pues sí, sí que se pueden hacer cosas. Considero que es fiable, pero también <coughs> digo que es un estadio muy primitivo de de la psicopatía. O sea, es una cosa que ahora nos hemos preocupado de estudiar, pero que no acabamos de entender. De hecho, hay gente que dice que es genético y hay gente que dice que no. Yo soy de los que dicen que no, por ejemplo. Yo pienso que el psicópata elige hacer el mal por, por el mal. Que no obedece a ninguna tara de neurotransmisores ni... No, 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 no. no. ¿Puede ser que influya algo inmaterial? Sí, claro. ¿Parcontes o sea, y todas estas mierdas? No, no. O sea, yo o sea, suelo ser una persona que intenta sacar de la ecuación entidades ajenas. Ajá. ¿sabes? Pero sí espiritual o inmaterial, en tanto que eres tú el que decide seguir una serie de razonamientos y seguir una serie de acciones. De hecho, el problema que tiene un psicópata es que no puede generar sentimientos. O sea, emociones tienen. O sea, un psicópata siente miedo, siente odio, siente lo que sea. ¿Vale? Pero no puede enarbolar esas emociones para construir sentimientos. Entonces tiene falta de empatía, tiene tal, las personas son objetos a utilizar, o sea, herramientas para sus fines, el fin justifica el medio, eh, tal y cual. ¿Vale? Bueno, en esas estamos. Como no sabemos mucho, pues es lo que hay. Vale. Eh, vamos con mi pregunta y ahora vamos con la siguiente del caballero cojo. Eh, ...la mía es, es rapidita... ...¿cuál es tu serie preferida, Javier? No tengo... ¿No tienes? O sea, no tengo... ...a mí me gustan... A mí, ...a mí me gustan las cosas bien hechas... ...¿vale? Y... ...entonces, claro... ...mira, últimamente he estado viendo... ...porque yo a mí, por ejemplo, géneros que me gustan mucho... ...pues son... Eh, ...fantasía épica... O, ...o me gusta el terror... ¿sabes? O sea, yo donde haya demonios, donde haya bichos, donde haya tal, ahí me vas a encontrar, ¿sabes? Y he estado viendo por pues, últimamente una serie, a mi juicio son bastante buenas, eh, como por ejemplo pueden ser Feria, la luz más oscura, que trata sobre la Gnosis, o Alma, ¿sabes? Que es una serie, estas dos series son esp españolas, eh, ambientadas en España, además, ¿sabes? ¿Ya? Claro, por ejemplo, La monja Herrera también tiene una parte que está ambientada en España y eso es una puta mierda de serie. Pone la punta. Y, y no sé, pues El príncipe dragón, que es de dibujos animados. Me encantan los dibujos animados. La animación me fascina. Desde siempre. Eh, los different Robots, por ejemplo, que eso es como antes cuando compraba el C. Mock cuando era pequeño. O la Metal Harlan. Eh... Pues, pues eso, eran pequeñas historias, ¿sabes? Eh, animadas y tal. Pasa o que yo las leía en los TVOs, no, no esas historias, o sea, me refiero a que los TVOs antes te, te traían cuatro o cinco historietas, ¿sabes? Y, y bueno, pues Love de fan Robot es eso, que mucha gentuza se ha quejado y dice: Es que no tienen conexiones, que hay un capítulo diferente. Pues claro, gilipollas, <laughs> claro, que, puto millennial, claro. Y bueno, así he visto, mira, por ejemplo, la de Sandman ni me gusta ni me disgusta, ¿sabes? Porque tiene siempre el tinte calvinista detrás. Eh, bueno, hay, hay cositas muy, muy curiosas. La ciencia ficción me encanta. O sea, o sea es que ciencia ficción y terror van, van de la mano. O sea, no se puede desligar. De hecho, si ves, o sea, siempre te dicen ciencia ficción y terror, ¿sabes? O terror y ciencia ficción. Eh, bueno, sí. Que también puede ser una puta comedia romántica, ¿sabes? O puede ser animación para adultos, yo qué sé, como Big Mouth, o como puede ser Ricky Morty. O como a ser... Ricky Morty mola mucho, ¿eh? A mí me encanta. Claro, pero hay que entenderlo. Claro. No, no. Sí. O sea, que la gente se queda en la caca, en el culo y en el pedo, y eso es mucho más profundo. ¿no? Y te hablan de realidades, de mucho no, primado negativo. No, o sea, olvídate de eso. eso no va a era, tío. O sea, el primado negativo no era. ¿Sabes? Pero ahí puedes hablar, por ejemplo, del Uber Mainlich o puedes hablar de un montón de cosas. ¿Sabes qué es el Uber Mainlich El superhombre. ¿Sabes? El hombre fuerte, el, el tal y cual. En en Rick. Sí. En, en Rick. Rick. Y, y tal. ¿Se puede sí, hablar? De... En lo chiquillo y en el padre no creo que sea. Claro. Y luego, por, por ejemplo, yo que sé, hablando de animación. Bueno, os he dicho, el Príncipe de Dragón. Mira, por ejemplo, hay una serie de animación de Castlevania que no es muy buena. Es bastante flojita para mi gusto, pero bueno, las motivaciones que hay detrás pues están muy bien. Eh, pues yo que sé. Es que son tantas cosas. Tantas. Mira, hay una serie que se llama Ares, que va de una sociedad secreta. Holandesa, mm -hmm. ¿sabes? Hay yo que sé. Catla, Elfos. O sea, es que es que hay un montón. O sea, pero ya te digo, o sea, todo lo que sean bichos y sean planteamientos metafísicos y cosas así. Ahí voy a estar yo. ¿Has visto sí. Black Mirror? Sí, en su día, en su día sí. vi Black Mirror, sí. Me pasa que Black Mirror la dejé de ver porque me pareció muy repetitiva. Ya. Yeah. ¿Sabes? Mm, series distópicas, por ejemplo, como va a ser Colony, Los 100, eh, no sé, Los 100 es bastante malilla. Lo que pasa es que tiene un final que entonces lo entiendes todo. ¿Sabes? No eh, hagas spoilers, por favor, que no lo he visto. No, 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 o sea, no, no voy a hacer spoilers, lo que pasa es que lo que sí que iba a decir, digo, que yo dejé de ver, por ejemplo, los 100 porque me aburría, y luego me dijeron, no, 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 pero tienes que ver el final, tío, y ya vi el final y dije, anda, coño, ah, o sea, que era esto, vale, 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 sabes, claro, y es todo pues eso, Gnosis, Gnosis, más Gnosis, o sea, a ver, todas las series que estén galardonadas por... Eh, Disney, HBO, Netflix, o sea, eso es comerte la teja. Nueva era ynosis, y no, sí, es que te suicides, básicamente. Claro. Por último, decir una serie, ya pasamos a otra pregunta. No sé si has visto Dark de Netflix, que es alemana hmm. eh, o sea, da, sí. que, da que pensar. Realidades alternativas, eh, viajes verdad. en el tiempo, hambre la academia. Que es por el estilo, pero de otra manera. Eh, yo qué sé. O sea, es que hay. hay muchas. O sea, yo es que soy así. Aparte de bibliófilo, soy cinéfilo. Y es que hay un montón de, de mierda que consumo que es, es muy interesante. Lo que pasa que, claro, ahora enumerarlo todo, tal, pero sí que sí que hay series muy, muy buenas, muy buenas. Mm. Perfecto. Pues hablaremos otro día más de esto que tampoco quiero alargarlo mucho una pregunta, pero ahí tela, ahí tela. Vamos con nuestro caballero preferido. Eh, dice, eso de progenitores, démosles el calor que las palabras merecen y tienen, padre y madre mejor. ¿O qué? Por eso que quieren hacer ahora el de progenitor uno y progenitor dos. Digo, vale, no era una pregunta. <laughs> Un saludo, caballero. Bueno, eh, voy, a, voy a matizar. Vamos a ver, progenitor y progenitora es el que te fecunda y el que te pare. Y padre y madre son los que te crían. O sea, tú, por ejemplo, ahora hay una catástrofe, te quedas huérfano y yo, como soy muy buenachón, te acojo en mi seno y te crío como si fueras mío. Yo soy tu padre, Luke. Pero no soy tu progenitor. O sea, si es por hablar las cosas como son, progenitores son... Los que tienen la parte biológica. O sea, el padre sería el tío, ¿no? El tío que no vi que lo cuida. No, el tío Skywalker que lo cuida a Luke. Ben. ¿No, por ejemplo? ben, Ben, no sé cómo se llama. Claro, y su progenitor sería Vader. Spoiler. <risa> <risa> ya, un poco viejo. Y familia ben. son los se que. Llama, con los... Se llama Darth Vader, tío. Darth Vader en holandés significa padre oscuro. Coño. <laughs> ¿Y, ¿Y qué te parece el nombre que le dieron a, al hijo de, de Han Solo? Ben Solo. Sí, bueno, pero... no, no había otro nombre. Kilo Ren. ¿sabes? Kylo Ren, sí, sí. No, no, Kylo porque lo dicen en inglés, pero es un kilo, tío. O sea, kilo. kilo. Ay, señor. Eh, ¿Cuál es la peli que más te ha explotado la cabeza? Hay muchísimas, muchísimas. Pero si me tengo que quedar con algún género, me quedaría con Colar de Terror. Y sobre todo Colar de Terror Español. ¿sabes? De hecho, mira, el otro día le mandé un enlace a mi prima porque estaba viendo un... Yo también fui un hombre lobo adolescente. ¿Sabes? Que luego hicieron el remake con Michael J. Foss en los 80. Esta película era del 59, creo que es. Es en blanco y negro. Está y ahí salen unas cosas muy interesantes. Eh, las de Paul Nasty me encantan, pero a lo mejor te puedo hablar de Memoria del Ángel Caído, Bajo Aguas Tranquilas, La Herencia de Valdemar. Eh, hay, hay, hay muchas, hay muchas. Pero son precisamente las películas de terror, vamos a poner Amanecer de los Muertos, ¿sabes? De, de Romero. ¿Sabes? Películas que son de muy bajo presupuesto, con unos efectos especiales de mierda, pero con una carga filosófica brutal. ¿Sabes? De hecho, porque la gente, tanto que pollas pues, habla de inclusión y tal, y tanto Netflix, y tanto mariconeo, y tanta subnormalidad, eh, el protagonista de la de los muertos es negro. Vale. Y no influye tanto en el desarrollo de la historia, que, te, que tiene su razón de ser que sea negro, ¿vale? Pero es, te voy a contar una historia, pues esto era un negro. ¿Sabes? O sea, no, no es una inclusión forzada de no, es que la sirenita claro. tiene que ser negra, tu puta madre. ¿Sabes? O sea, un cuento que inventan daneses tiene que ser negra. No te jodes. Que no habían visto un negro en su puta vida. Claro. Eh, ¿Cuál es.? ¿Ya has acabado, Javi? Perfecto. ¿Cuál es el último libro que te has leído? A ver. Como último libro que me he leído, me he estado releyendo los lo míos, ¿no? porque estoy en, en fase de corregir y tal. Pero, vamos, o sea, mi jefe hace no mucho se cambió de casa y me regaló una colección de como 200 y pico libros del siglo de oro. ¿sabes? Sí. Y ya me los estoy acabando, el último que he leído. Creo que lo último que he vuelto a leer son los episodios nacionales, pero no me ha mucho... Yo es que los libros me los leo seis en seis, ¿sabes? entonces claro. Sí, sí, o sea, yo estoy leyendo un libro y a lo mejor me cansa lo que me está diciendo, ¿sabes? Y cojo y me, me, me empiezo a leer otro, ¿sabes? Pero, pero sí, creo que han sido los episodios nacionales de Galdos que los he estado releyendo. Pero sí, libros pues, significativos, pues yo que sé. Por ejemplo, un libro del siglo XIII, El Caballero Cifar. Pues, a mi juicio, un muy buen libro. ¿Sabes? Cantaras de gesta. Tengo por aquí seis ediciones del Cid. Eh, diferentes, comentadas, tal. cual... Si es que era de todo. O sea, de todo hay. De todo hay. Nos pregunta Sofrosine88. ¿Has visto la serie True Detective? ¿Te gusta la filosofía nihilista de Ruth Cole? ¿Cole? <laughs> Soy enemigo acérrimo del nihilismo. De hecho, pienso que el mal de la posmodernidad, bueno, incluso de la modernidad, es el puto ¿sabes? Que es lo que nos diferencia. A ver, yo soy un hombre muy tradicional, o sea, soy lo suficientemente progre como para admitir cambios a mejor, o sea, pero el, el, el progreso lo entiendo como un cambio a mejor, ¿sabes? Y lo suficientemente carca como para que lo que ha funcionado siempre no se toque. Entonces, como tradicionalista en que pretendo ser o me percibo, eh, el nihilismo no va conmigo. Entonces, todo lo que sea nihilismo me trae por el culo. Perfecto. Eh, pues seguimos con las preguntitas, ya que no nos tenemos, tenemos comentarios, no tenemos preguntas. Esta que te ha gustado antes, te la voy a hacer que no se quede en el tintero. ¿Crees en el libre albedrío? ¿O eres más de destino? ¿O no tienen por qué.? Ser diferentes. Es que no tienen por qué ser diferentes. O sea, me refiero. O sea, es un continuo. O sea, el libre arbitrio existe en tanto que tú eres capaz de decidir. Pero tu decisión tendrá una consecuencia lógica. Que eso es fatalismo puro y duro. ¿Sabes? Entonces, no te, no te vas a poder sustraer ni de lo uno ni del otro. Estás condenado a ser eternamente libre y tus elecciones traerán consecuencias. Por tanto. Era responsable de tus actos. Es decir, por ejemplo, tú puedes elegir no elegir. Uh -huh. Fíjate, esto que tan paradójico suena es lo que vivimos hoy en día. La gente sacrifica libertad por seguridad. Ya, pero eso nos va a llevar a un sitio determinado y no nos va a gustar. <laughs> y no nos va a gustar. Entonces, pues bueno, pues ahí está. O sea, el libre arbitrio es una capacidad que tiene el ser humano. Pero eso no es óbice para que, precisamente por su elección, eso no tenga una serie de consecuencias lógicas, que son inevitables, porque dos y dos son cuatro. O sea, así de fácil, ¿sabes? O sea, si tú eliges pegarte un tiro en la boca, muy probablemente palmes. Así de fácil. Ley natural, no, ¿no? Claro, no, pero hay gente que ha sobrevivido ya. Yeah. Ya. ¿Y cómo han quedado? Tú fíjate de la Virgen y no corras. ¿Vale? Vale. Pues a eso me refiero. O sea, uno puede elegir y, en base a su elección, se producirá una consecuencia lógica. Además, ¿sabes cómo se llama la persona que sabe elegir? No. Elegante. ¿Cómo aprendemos de vocabulario contigo? Aún ah, me acuerdo el día de la, de la ingeniería social, de la conferencia que nos diste, y la última parte sobre lo que significaba idiota, tonto y todo esto. Os la recomiendo, chicos, si no la habéis visto, en el canal de YouTube Vibramor Amor y Vicentro 369, la tenéis. Nos dice el más activo del chat: Javi, con esto que estás diciendo, te estás refiriendo a Sartre. Hace un rato que estábamos hablando del nihilismo y tal. Uy, Sartre también me trae por culo. A ver. De hecho, Camus, ¿vale? Para la gente del chat, ¿vale? Pero Camus también me trae por culo. Sí, sí, o sea, no, 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 o sea. Yo creo que esa gente no debería de llamarse filósofos en absoluto. Bueno, a lo mejor mmm, Camus sí, ¿vale? Camus. Pero Sartre yo no le, no le veo como filósofo, ¿eh? O sea, ese señor no enarbola ningún sistema filosófico. Nada, o sea, son, o sea, son brindis al sol, bravatas, ideas que le pasan por la cabeza. No, no, no creo que Sartre sea, sea filósofo o digno de llamarse tal. ¿Vale? Si sí te puedo decir que, como colaboracionista nazi y defensor del frente de pedófilo francés, me da bastante asquete. Y luego toda la mierda que suelta por la boca. Además, era feo de cojones. Sí, bastante sádico, ¿no? Tengo entendido. Él y su mujer. Bueno, su mujer era Simón de Beauvoir. Y vamos a llamarla mujer por pues llamarla de alguna manera. <laughs> sí, Porque ¿por lo, que, lo que hacía esta tía era que, como estaban a una de Sartre, le hacía de alcahueta para llevarle a Luna para que se la follase Sartre y ella, como así un poco. O sea, y además, para vergüenza de los Capricornios, ¿sabes? Eso es lo que pasa cuando un Capricornio se le revira. Que te salga una Simón de Bogotá. <laughs> bueno, esta pregunta es un poco conspiranoica, pero bueno, te la quería hacer porque creo que tú sabes bastante de esto. Reptilianos, ¿cuál ha sido su papel en la historia? En la, en la antigüedad y en la actualidad. Claro, eso es una pregunta tendenciosa porque damos por sentado su existencia. Existe. Ya. O por lo menos su existencia, vamos a decir, transida de materialidad. Esto para sofrosine, ¿vale? <laughs> <Vamos> a... <laughs> eh... a ver, lo de los reptilianos está muy bien, en tanto que es un mito. O... No te voy a decir modernos, así, el mito es moderno, pero las representaciones reptilianas o reptoides o tal o cual son muy antiguas y remiten unos conceptos muy claros y muy nítidos, o por lo menos en nuestra cultura, ¿vale? O sea, se me ocurre, por ejemplo, que en el monumento funerario de Cerro Moro, en Albacete, hay figuras reptilianas, ¿sabes? y están comiendo, y hay tal, ¿sabes? Y además se las representa con lengua bífida, y, y tal y cual. Bueno, juegan su papel. Modernamente, ese arquetipo se utiliza para mm, hacer énfasis sobre ciertos males que nos aquejan. Era la reina, difunta reina, nuestra reina, Isabel II de Gran Bretaña. Y para el que tenga oídos, oiga. Eh, reptiliana o no, me importa un huevo. Me importa un huevo. ¿Estaba haciendo el hijo de puta? Sí. Entonces, ¿por qué estaba haciendo el hijo de puta? Se dice que era una lagarta. Para... Ver el acervo popular, ¿no? O sea, esas expresiones existen, ¿no? La esto es una lagarta. ¿Sabes? O tal. Sí. ¿Tienen relación lo uno con lo otro? Sí, en el campo simbólico. ¿Sabes? Claro. Pudo haber unos marcianos que bajasen un día y que fueran reptilianos o la puta que los parió. No lo sé. A mí me gusta fantasear con que sí. Pero me gusta, pero me gusta fantasear con que sí. La literatura es muy sugerente a según qué respectos. Pero modernamente, lo que estamos hablando es, es un, un mito que incide, pues eso, sobre la hijoputez que estamos padeciendo. Y agarraos los machos porque van a venir curvas. ¿eh? Que no lo estáis queriendo creer, pero a partir de octubre me da miedo que la mitad no vamos a tener internet. Bueno, bueno, aquí deja el aviso, Javier. Esperemos que esté equivocado, porque a mi internet me mola. Eh, ¿Qué relación tienen estos seres de en caso de existir con la magia roja? Bueno, la magia roja sería... Sac sacrificios... Bueno... Rituales de sexo. Claro, o sea, tiene que ver más con los fluidos y tejidos corporales que con otra cosa. O sea, no hay por qué sacrificar a una persona para hacer magia roja. Pero... Sí, o sea, a ver. Claro, o sea, tú ten en cuenta que las élites están depravadas. Y de hecho, tú no puedes ser rey o no puedes ser presidente de un gobierno no tal si no eres un corrupto de base. O sea, la condición sine qua non para, para ser un, un dignatario es que tienes que estar podrido hasta la médula. Pero esto de que el mundo es mundo, ¿eh? Uh -huh. Vamos a hablar de la antropología de la teoría de bandas. Vamos a hablar de un montón de cosas. ¿Qué es un Estado? Pues la coalición de putas y ladrones. ¿sale? Claro, esto era una banda que robaba las putas que se les arrimaban porque eran los poderosos. Y así, y así de fácil. Y no hay más. ¿Sabes? Entonces, ¿con la magia roja? Bueno, pues sí, pues tiene que ver en tanto lo que estoy diciendo. Pero de una forma factual, mmm, pienso que no. Que no hay una relación. O sea, que el poder es el poder y el poder solo se puede ejercer. ¿Sabes? Vale. Yo, en mi, en mi opinión, creo que hay mucha sociedad secreta y, y todo esto, mucho esclavo de la élite que venden su alma a cambio de dinero. Eso está en el más bajo. Después están los políticos que tú nombrabas: el Papa de Roma, los banqueros, las sociedades. Y arriba del todo creo que son entidades no humanas. O un mendigo. O un mendigo, el rey del mundo es un mendigo. Estuve filosofeando con un gorrilla aquí abajo el otro día. Bueno, Javier, vamos a ir acabando ya, que no quiero que llegues tarde a, con Colin. Y vamos a lanzar la última pregunta del chat, que queda, para no quedarse ninguna en el aire. Y voy a seleccionar una de las diez que tengo por aquí. Y a ver si te pasas otro día y, y rematamos. Nos dicen y 88, ¿por qué los ojos de los gatos tienen los ojos parecidos a los reptilianos? Bueno, o sea, a ver, los ojos de los gatos son así para que ellos puedan ver. De hecho, los gatos ven una mierda. ¿Sabes? O sea, un gato no ve nada. Es horrible. <laughs> o sea, no me gustaría ser un gato. Pero si quieres eh, cosas más chungas, ¿por qué los ojos de las cabras se parecen a los de las ranas? Ahí te lo dejo. ¿Y por qué si desollas si despiezas una oveja es el esqueleto un galgo <laughs> Igual, igual que un perro. Nos, nos preguntan por aquí: ¿Tiene Twitch Colin Rivas? Entiendo que sí, ¿no? Creo que sí. sí, Colin. sí claro, claro. Colin Rivas Show o algo así. Sí, de hecho le puedes hacer una raid. si y... Sí, 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 más claro. De esas cosas se encarga nuestra amiga Venus. A ver, eh, Colin que nos dice caballo andante cojo, Colin que espere que la puntualidad la lleva como quiere. Vale, pues voy a lanzar mi última pregunta y nos vamos a los de récord a lanzarte otra y ya a volar. Eh, no, si te sea, parece, bien. A ver, mira, me acaba de escribir Colin, y me ha dicho dame 15 minutos. O sea, ya, vale. ya, vamos, ya vamos tarde. <laughs> Perfecto, yo encantado de tenerte aquí. Así que chicos, si queréis ir preguntando más, las lanzaremos. Y bueno, tengo aquí la pregunta. He estado viendo algún vídeo tuyo últimamente, alguna conferencia súper interesante sobre magia y tal. Y me gustaría saber eh, qué opinión tienes sobre los aportes de a la humanidad de Aleister, Aleister Crowley. Aleister Crowley no aportó nada a la humanidad. Aunque Aleister Crowley dentro del sistema eh, mayoritariamente calvinista, sobre todo anglicanista de Inglaterra, se reveló como un ser humano, vale. O sea, fue contra todo lo establecido, vale. Entonces, por eso es una figura reverenciada, pero es una figura reverenciada allí. En España, eso nunca hizo falta, ¿sabes? Los españoles siempre hemos sido indómitos por naturaleza. ¿Sabes? Desde tiempos inmemoriales. Los iberos y su puta madre. ¿Sabes? Incluso me atrevería a decir que cuando los neandertales. Pero ya sería hilar muy fino. Pero la cuestión es esa. ¿Sabes? O sea, realmente Lister Crowley no descubrió nada en absoluto. No aportó nada. Nada. Quizás en su sociedad, es lo que te digo. O sea, dentro de ese mundo, eh, pues sí. Pero... Según a España le da igual, ¿sabes? Pues cuando vi la conferencia pensaba que te iba a hacer más ilusión la pregunta. No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tengo que hablar de esas cosas porque la gente, a través de la nueva era y un montón de cosas, está imbuida de eso. Entonces tienes ya, que poner ciertos referentes vale, para que se entiendan según qué cosas. Pero Alistair Cruella lo, lo único que hace es rebelarse contra pues eso, contra la sociedad que también te digo, era muy fácil, porque fue heredero de la fortuna de su padre. ¿eh? Claro. tener una fábrica de cerveza, o sea, tú imagínate. Claro, es que, <ríe> mira, <ríe> Lenin, eh, yo qué sé, Marx, tal, o sea, es que, es que cuando, cuando tienes un montón de dinero, pues es que. A tu... Buda! ¿Por qué Buda se iba a meditar por ahí tal y cual? al príncipe. Claro, pues estaba podrido de pasta. Claro, así también lo hago yo, no te jode. Claro, ahora vete a trabajar de sol a sol. Seguro claro, claro. que adelantan más, ¿eh? Seguro que adelantan más. Eh, ay, pues. Es que, es que tengo un montón de dinero y sufro. Y, es que eso es venir al mundo a sufrir. Claro. Claro, bueno, de estas dos preguntas, a ver cuál te vibra más. Preguntarte sobre el trabajo de Nikola Tesla. O sobre las enseñanzas que aplicas en tu vida que has aprendido el OTC. Hombre, eh, lo de Tesla es un, un trabajo muy interesante. Es, eh, para su tiempo fue una mente muy preclara. Y, y oye, nos ha legado un montón de, de cosas buenas, ¿no? Bueno, buenas, bien entendidas. A ver, vamos a ver. O sea, los lo planteamientos de Tesla tenían muchos fallos. Como por ejemplo, esas torres que hacía y tal. Eso creaba ozono y el ozono te mata. <laughs> vale otra cosa sabes la, lo inalámbrico pues estamos viendo ahora la contaminación vale a través de los móviles contaminación electromagnética pues, claro inalámbrico todo claro o sea si, si como metodología estaba muy bien la, la, una cosa tan, tan estúpida como los saltos de agua los inventó Nikola Tesla solo sea, poner una turbina para que generase electricidad y tal y cual a ver que es un precepto muy arcaico lo que pasa que en lugar de electricidad pues o sea lo que se hacía era transmitir una energía a, de un punto a a un punto b para que ejerciera un trabajo por ejemplo los molinos me no da igual que sean de agua que sean de viento sabes eso se conocía de tiempo inmemorial lo que pasa que él lo aplica a la nueva tecnología entonces bien está muy bien eso vale hasta ahí bien pero luego claro que también tenía sus fallos o sea y, tal. y eso de que Tesla el gran olvidado, ¿no? Mentira, puta. O sea, ya hay grupos de rock que se llaman Tesla, pero te estoy hablando de los años 60, ¿sabes? Y ahí la, la unidad que mide los campos electromagnéticos es el Tesla. <laughs> ¿sabes? No, de tanto que hizo, algo tendrían que, que coger de él. Claro, claro. Lo que pasa que tú, que eres español y, y lo que te enseñan es matemáticas con perspectiva de género, pues de uy, uy. <risa> <risa> había un Tesla por ahí. Pues claro, que había. <laughs> claro. Yo le pregunto a la gente si conocen a Tesla y me dicen: Sí, sí, el de los coches, ¿no? <laughs> y me <miren>, Elon Musk. <laughs> bueno, ¿y lo de Lao Tse, te apetece contestar ya para rematar? Eh, sí, sí, o sea, OSE, o sea, las enseñanzas de Lao Tse que aplicas en tu vida. Lao Tse, básicamente, es eh, un poquito lo que dijo el Cristo, pero como unos 500 años antes. Pero que no dejan de ser como 1600 años después de lo que decían los Iberos. ¿Sabes? O sea, a mí me gusta mucho la frase con la que empieza el Tao Tequín, ¿sabes? Que ese, el Tao del que se puede hablar no es tao. Claro, y eso ya, ya te, te estás metiendo en, en los principios, en los orígenes, en la causa primera, el, el motor incausado, o sea, la cosa incausada, el motor inmóvil de Aristóteles. Eh, tal y cual, y eso es Dios. O lo que se debería entender por Dios. No un astronauta barbudo que quiere oro y que le sacrifiques a tus hijos. No, claro. <laughs> claro. Perfecto. Pues dejamos mis preguntas finiquitadas. Vamos a las pocas que quedan por aquí. Vale, voy a por un poquito de agua que me he quedado sin. Perfecto. Vale, pues os voy haciendo un poco de spam, gente. Eh, espero que os haya gustado. Eh, os dejo un pareado. Espero que si os ha gustado dejéis un like por Javi y su palique. Y deciros que he estado muy a gusto con Javi, con vosotros. Y nada, que esperemos que vuelva a venir por aquí pronto. Tenemos un para octubre algo hablado de neoplatonismo y Star Wars, que ya sabéis que me encanta Star Wars y neoplatonismo, que es Matrix. Así que hablaremos de ello, de Platón, de Aristóteles, de los clásicos. Hoy tenía una preguntita sobre el tema para que eligiera él entre los tres clásicos que entiendo yo como los más grandes o los más famosos de la filosofía griega: Sócrates, Aristóteles y Platón. Pues que eligiera él el con cuál se quedaba y por qué. Y pero bueno, habrá más días, podremos preguntarle más cositas. Tenemos aquí preguntas, vamos a seleccionarlas. Eh, nuestro amigo el caballero nos dice: Y entre tanta temática e ideología, como cristianos que somos culturalmente, eh, ¿estás escuchando, Javi? Sí. Eh, ¿No nos iría mucho mejor solo con cumplir los diez mandamientos? ¿Qué opinas? Pues que ahí hay un error de base, porque es, los diez mandamientos no son cristianos. O judíos. Es, es la ley mosaica, claro. Entonces, ¿cómo nos iría mejor como cristianos, como católicos, herederos del catolicismo? Pues cumpliendo el mandamiento que dio el Cristo. Amar los unos a los otros como Dios ha amado. Básicamente, no hagas al prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti, ¿no? Claro, ¿ves? Pues eso lo dijo Confucio 500 años antes de Cristo. Si es que cuando. ¿Te acuerdas que te envié una foto del libro este de Raymond Woody, Woody o como se llame, de Vida más allá de la vida? Pues tenía unas escrituras ahí, eh, unos panfletos que decían de cada religión se quedaba con una frase y todas querían decir lo mismo. O sea, lo que te acabo de decir. Y se resume en eso pero vamos, hay mucha palabrería hay mucho dinero en juego mucha separación de la gente y mucho dogma y una mierda todo qué le vamos a hacer estás muteado. claro y precisamente por ahí te enganchan o sea me refiero eh, a ver lo que preguntaba antes Sofrosine sabes de, del nihilismo y tal y cual es que claro o sea qué es el nihilismo nil nil Significa nada. O sea, es decir, te mueres fundido a negro y se acabó. ¿Sabes? No hay una trascendencia. No hay un tal, no hay un cual. Y como el ser humano no puede prescindir de esas cosas, te preparan un paquetito, ¿vale? Para que te lo comas. Puede ser feminismo, puede ser fascismo, puede ser lo que quieras. Cualquier ismo, chungalí. A, a ese respecto. ¿Vale? En lo que estoy hablando. Cualquier ideología prefabricada, cualquier la nueva era suple esa necesidad espiritual que el ser humano tiene pero está muy enfocada y muy dirigida a que seas una puta oveja claro Ellos en vez de ser bien, esclava en vez de ser esclava del hemisferio izquierdo como es la gente que cree en el gobierno y obedece es esclava a lo mejor del hemisferio derecho y tendrá unas creencias diferentes entiendo pero eso también es un poco absurdo, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Que las mujeres serían esclavos del gobierno porque a lo mejor utilizan más el hemisferio izquierdo? Porque te puedo pues, decir que sí. mujeres que no. Sí, sí, hay de todo. Claro, y lo siguen usando. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿sabes? La, la cuestión es esa, ¿sabes? O sea, que, que mira, es como esta pregunta que ha hecho nuestro amigo, ¿sabes? O sea, partimos de unos errores conceptuales de base. O sea, los diez mandamientos no son cristianos, son ley mosaica. ¿Sabes? De hecho, Cristo va en contra de la ley mosaica. Evita el empedreamiento de la, de la adúltera, eh, trabaja en sábado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Y ya la última es cuando le dice al Sanedrín que vosotros de vuestro padre el diablo sois. Bueno. <laughs> bueno, claro, si no leemos la Biblia, si entendemos un poco... A ver, porque el, el catolicismo español no se puede entender sin el paganismo. Aquello que hablamos en su día, de tal, de dónde vienen según qué cosas y tal. Bueno, en, en el canal de María Jord eh, estamos desarrollando mucho más el tema y el último vídeo ha sido, vamos, o sea, la gente se ha quedado con el culo vuelto. O sea, decir, mira, la Virgen María, mira, lo que había en España, es pues, hostia, ¿qué pasa aquí? Ah, no, ah, no. Os recomiendo a todos pasarse por el especial de bueno por el canal en general de María. A nosotros nos censuraron el vídeo que tenemos con ella en YouTube. Y, y espero que os guste. Están dándole duro a la espiritualidad hispana el Javier y, y María. Y, y nada, para ir terminando, nos pregunta Sofrosine si los demiurgos podrían considerarse como malos. Pues hombre, a ver, si eres gnóstico, sí. ¿Por qué? Porque el, el demiurgo es un genio ordenador de la materia. Vale. Entonces, desde el planteamiento gnóstico, la materia es la prisión. Encierra al demiurgo. La materia, o sea, perdón, al demiurgo, al espíritu. Eh, la materia es estéril. Eh, la materia es lo que nos dé la gana. Entonces, claro, desde un punto de vista gnóstico. Cualquier demiurgo sería malo. Entonces, claro, ahí está la cosa. El gnosticismo no deja de ser una secta muy, muy concreta, muy fanática y muy tal. Vamos, de hecho, las élites, o sea, lo que practican es el gnosticismo, o sea, la reducción de la población, el maltusianismo y tal. Todo eso es gnosticismo, ¿sabes? O sea, es que hay gente que sobra. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Usted. Claro, ahí está el rollo. Y además habría que ver qué significa demi-urgo. ¿Vale? Porque a lo mejor resulta que no es malo o, o que es peor. <laughs> claro. Yo ahora mismo no lo sé, ¿vale? O sea, la etimología se me escapa un poquito a este respecto. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, chicos, lo dejamos por hoy. Espero, lo dicho, que hayáis pasado un buen rato, que hayáis solucionado vuestras dudas. Puede ser. Haya... A mí hasta que Colin no me mande en el rollo, podemos seguir. Ya, Vamos. pero lo que pasa es que quería hablar contigo de récord una cosa. Mm, vale, entonces, entonces no quiero que de repente digas, eh, me voy y me quede sin hablar. Como no puedes hablar por teléfono, ahora mismo <laughs> hablar contigo es oro <laughs> por aquí. Pero bueno, eh, lanzo una pregunta más que tenemos aquí de Sofrosine. No la vamos a dejar sin, sin plantear. Nos dice: ¿Quién fue Lewis Carroll para haber escrito Alicia en el País de las Maravillas? Entiendo. Y a través del espejo. A ver, hay que entender una cosa, Sofrosine. Eh, en el mundo, en la, en la anglosfera, anglo-germanosfera y tal y cual, eh, casi cualquier escritor se tiene entendido como mago. Básicamente, ¿vale? Pero porque no saben hacerlo de otra manera, ¿sabes? Pues si nosotros por ejemplo, dijéramos, por ejemplo, ¿quién no sería Calderón de la Barca que escribió el gran teatro y el gran mercado del mundo? Y tal, y ese es el de los escritores que menos ha escrito en España, Calderón de la Barca, ¿sabes? Bueno, pues ahí está la cosa, ¿sabes? O sea, Lewis Carroll básicamente lo que hace es. Una escritura, sobre todo, utiliza mucho gitanjáforas, ¿vale? O va a ser galimatazo, o podrían ser otras cosas. Y, bueno, plantea una historia sobre la, la estupidez, eh, básicamente, de Alicia. Alicia es estúpida, <laughs> pero sumamente <risa> estúpida. <risa> o sea, es horrible ser Alicia. Bueno, pues ahí vamos. Vamos va viendo un, un, una cierta evolución ¿no? en... A ver, sí, tiene que ver un poquito con la masonería, probablemente fuera masón, no lo sé ahora mismo. Pero, pero sí, es una evolución de pues eso, de ir despertando a, a según qué cosas. Bueno, Carroll. ¿Sabes? O sea, es que eso, a, a, la, a mí como español, y no sé si Sofocine será española o será hispanoamericana, pero le va a dar igual. Porque, claro, el, el rollo es la hispanidad, como hispano eso te da igual, ¿sabes? Porque no... No está en tu planteamiento, ¿sabes? O sea, tienes una forma de ver el mundo que no es esa. Perfecto. Pues podrido de pasta, yo. Ja, 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 ja. Ah, vale, es que tenemos un fan que se llama Buda Fosforito. No sé si te suena. Sí. Y como has dicho que estaba podrido de pasta. Dice, podrido de pasta, yo. Jajaja. Ja, ja. Vale, eh, un crack, Buda Fosforito, por cierto. Siempre, siempre lo tenemos en el corazón. Eh, ¿Cuál es la mente más brillante que has conocido o has leído? La mía. La mía. Yo sabía que, que lo ibas a decir. Sé, sé que suena presuntuoso, pero si tú eres capaz de leer a alguien y entender lo que dice, eh, bien por él porque sabe transmitirlo y bien por ti porque sabes interpretarlo. Por ejemplo. Por ejemplo, uh -huh. voy a poner un ejemplo. ¿Sabes? O sea, A ver, no, no quiero yo que se malinterprete la cosa. Pero sí, sí, o sea, indudablemente la, la mente más maravillosa que hay es la que uno tiene. No hay más. ¿Sabes? Y luego sí, hay gente que, bueno, pues eh, hace cosas y saltan libres. Bien, pues, pues bien por ellos. Si tú eres capaz de comprender eso, tremendo. Por eso, por ejemplo, yo le digo a Einstein: Vamos a ver, señor Einstein. Si E es igual a mc cuadrado, o sea, si energía es igual a masa por aceleración y la masa del fotón es invariablemente cero, todo lo que se multiplica por cero es cero. Y los fotones tienen energía. Entonces, ¿qué le pasa a su teoría de la relatividad? Pues que es dos putas mierdas. No, es que esto sabía mucho, este no sabía nada. Bueno. ¿Estamos empleando modelos en base a las teorías de Einstein? Sí. ¿A dónde nos están llevando? Pues no muy lejos, <risa> porque <risa> siguiendo la física newtoniana, eh, pues eso, aplica pólvora a un cohete y saldrá disparado, que es un poco lo que hacemos. ¿No? Pero la curvatura del espacio-tiempo y tal y cual, a ver, es un concepto que se sabían de la gracia clásica, coño. ¿Sabes? Que las cosas están en un perpetuo caer, no sabemos <laughs> dónde ni hacia qué, y cosa por el estilo. Bueno, pues vale. Ah, no, pero es a que Einstein, bueno, Einstein le pusieron ahí porque era judío. Nada ahí más. estamos. Nada más. Einstein no hizo una puta mierda. Nunca hizo nada. Pues sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te iba a decir, Javier? Si en vez de yo pudieras estar con alguien de la antigua Grecia como Sócrates, Aristóteles o Platón, ¿con cuál de los tres te quedas y por qué? Para tener una charla aquí en YouTube. ¿Tienen que ser esos tres? A es ver. que son los que, los que más conozco yo. A lo mejor Eso, me dices otro... Esos tres son coetáneos, ¿vale? Sí, uno maestro del otro. Efectivamente. Yo me quedaría con... Ahora no te lo voy a decir, espérate. Ah, la mujer de Pericles, coño. No lo caigo. Aspasia Milesia. Aspasia. Que fue la, la maestra de Sócrates. Ah. O sea, el germen de todo lo socrático, lo platónico y lo aristotélico viene de Aspasia. Le gustaba mucho hacer preguntas a esa señora también, ¿no? Eh, bueno, o sea, a ver, sí que es verdad que Sócrates, vamos a decir, que desarrolla la mayéutica. Mayéutica significa parir, ¿vale? O sea, es el... que te digan mayéutico como se dice o sea, como... ma en partera. Su madre era matrona, tengo entendido, ¿no? Por ejemplo. <laughs> Por ejemplo. ¿Sabes? Y la, la mayéutica lo que hace es que tú saques de ti mismo en base a la ironía socrática, que son las preguntas que Sócrates hacía. Que ahora decimos, no, ironía es como que te cachondear de. No, 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 no. Es, es preguntar. Es preguntar. ¿Sabes? Oye, ¿y si esto es así, eh, por qué. <laughs> ¿Sabes? O sea, si, si yo tengo un rebaño de ovejas blancas, ¿por qué me ha salido una negra? <laughs> si todas las blancas generarían blancas. Claro. Ahí ya, ya, ya viene eh, tal. Viene no es que te estés cachondeando. Es ironía socrática. Claro. Entonces, con la maestra de Sócrates te quedas. Sí, bueno, y, y por extensión con Sócrates. ¿Vale? Sí, sí A mí también. Entre esos, Si sí, sí tengo que elegir entre esos tres, con Sócrates. Pero que sepamos que hay más. ¿Vale? Que hay uh -huh. más. Las cosas vienen de, de donde vienen. Pero Socráticos, estaremos hablando y después neoplatónicos y todo el rollo. Que por cierto, hablaremos de ello, tenemos que ponerle fecha. En octubre, cuando Javier eh, disponga de un par de horitas aproximadamente, hablaremos de neoplatonismo y Star Wars. Y Lando, la pregunta, ¿cuál es tu personaje preferido de Star Wars? Yoda. Yoda. Que curiosamente, el careto de Yoda está inspirado en Albert Einstein. No lo sabía. Pero, eh, ¿por qué Yoda? Porque Yoda es un gruñón irredento. ¿Ves? Las cosas se hacen o no se hacen, pero no se intentan. ¿Sabes? Tal, no me toque los cojones que soy el caballero de Yoda y por antonomasia. Claro. Sí. Tiene frases muy buenas el maestro Yoda, aunque hablaba un poco disléxico. Tú dices si no que vale, su cara. Y si no vale Yoda, alrededor de dos. R de dos. <laughs> bueno, pues hablando de máquinas, te voy a lanzar esta pregunta que la había dejado en el olvido. ¿Cómo es tu relación con las máquinas? ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de, en, de ellas? Ah, mi relación con las máquinas es maravillosa. O sea, yo tengo una mente de engranaje y ruedas. ¿Sabes? O sea, esto es así. Lo que pasa es que la informática se me da un poco peor, aunque también manejo según qué cosas. Eh, mmm, vamos a ver. La tecnología... Es inherente al ser humano. Y no solo al ser humano. O sea, los bichos desarrollan tecnología. ¿Sabes? Las hormigas construyen. Los pájaros tejen. Los monos hacen lanzas y hacen tal. ¿Sabes? Sí, los y... Sí. Bueno, es inherente al ser humano y es necesaria. Pero la tecnología siempre tiene que estar al servicio del hombre y no al revés. ¿Qué es lo que nos está pasando un poquito hoy? Estamos la claro, tecnología. Claro. Estamos controlados por ella y, y, nos, y nos guiamos por ella demasiado. ¿Te refieres o a qué te refieres exactamente? A ver, somos la puta generación más débil que ha existido en este planeta jamás. ¿Por qué? Por eso mismo. Por eso mismo. O sea, necesitamos un váter que nos limpie el ojete. GPS para todo. No somos capaces de ir a comprar al mercado, que lo hacemos por internet. No somos capaces de ligar, eh, como se ha hecho tradicionalmente, yendo a eventos y saraos. No, ahora tenemos un Tinder, tenemos un tal. Estamos dependiendo tanto de la tecnología que eso es una losa que nos va a pesar. Pues sí. Cuando haya apagón de este que dices de Internet, habremos qué hacemos. Hombre, el día 20 de septiembre salieron el boe que va a haber apagones eléctricos durante tres horas al día. Hostia, el boe, como avisando. Pues ahí lo tienes. Respeto, miedo no, pero respeto. No, no, no. Temed, temed, temed. Temed, ¿Tú sabes lo que es tres horas al día sin luz? Uf, pues ¿Tú una cómo, tú, sabes, ¿Tú sabes cómo se va a disparar la delincuencia? ¿Y ya sabes es. cómo se va a disparar la legítima defensa? ¿Que quieran entrar en tu negocio y te cargues a uno? Eso aquí en España está mal visto. Que bueno, te cargues a... Hasta que se vea bien. Hasta que se vea bien. O sea, si está mal visto, porque esporádicamente pasa. Porque, a ver, sí que los españoles somos muy guerreros, y sí somos muy tal, pero procuramos no incurrir en pues en esas cosas, porque no son agradables, ¿vale? Pero si llega el caso, vamos, que no te tiemble el pulso. Si tú ahora mismo quieres subir por la terraza de tu casa ahí donde vives tú, coge con el, con el palo más gordo que tengas en tu casa y pégale en la boca. Y que se caiga para el suelo. estaba por culo. ¿Sabes? Claro. Pues eso Es un octavo. Así que lo, lo tienen chungo para subir. Eh, Esta es un poco larga. Está en relación al audio que me manda. A los audios que me mandaste de Yal Halaot, De la heráldica inglesa. ¿Qué representa la. El unicornio y que representan los leones en la gráfica inglesa para ti? A ver, para mí no. O sea, en la... ¿En los general. Los leones representan a, a Albion, ¿vale? O sea, a la isla grande y el unicornio a Escocia. ¿Vale? Lo que pasa es que son los animales míticos. Eh... A ver, y dabagote es el dragón, que no dejaría de ser un mitonóstico demiúrgico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Y espérate. ¿Ya está en vale. Colin? Sí. Eh, le he dicho que me dé 10 minutos, así hablamos lo que tenemos que hablar. Y, y un poco es eso, ¿sabes? O sea, son los animales, son mistificaciones de conceptos, ¿vale? Entonces, los escoceses descienden de los españoles, tradicionalmente católicos, eh, tal y cual. Y entonces, pues es la, la unión ¿no? de, la, de la fuerza y del tal inglés, ¿sabes? Con eh, esa pues es, eh, espiritualidad escocesa, ¿vale? Y, y, y poco más, se puede decir. ¿Y la frase que hay debajo, cuál es? Que no me acuerdo. ¿Algo de la ley natural, puede ser? No me acuerdo, pero te lo puedo mirar en un momento. A ver. Eh... A ver qué tienen aquí. Dicen Pense Oni. Y debajo pone Deu et Mondroid. En cristiano, ¿eh? Pues, pues el que quiera que lo busque, coño. Dios sí. A ver. ¿Qué pasa? Que yo en latín no puedo hablar con mucha gente, entonces lo tengo un poquito. Ya me imagino. Tantos muertos los que hablaban eso. De hecho, madre que es hasta francés. Espérate. Voy a buscar en francés. Bueno, mientras Javi busca, eh, muchas gracias a todos por estar ahí. Lo subiremos a YouTube, al canal de entrevistas. Sí, es francés. Es Dios y mi derecho. Dios y mi derecho. Mi derecho a a ser el, el país más hijo puta que hay y más colonizador y más sí, leyendas sí. negras. Entonces esta mierda de las leyes naturales y tal, resulta que es que los calvinistas han descubierto el catolicismo. ¿sabes? Bueno, <laughs> pues llegan tarde como de costumbre 500 años. ¿sabes? Qué raro. Sí. Pues llegan eh, al fin del mundo y la mesa del Cristo. Que es una metáfora, porque yo realmente no pienso que eso vaya a suceder. Uh -huh. Pero a esa mesa no estarán invitados, llegarán tarde. Muchos son los llamados y pocos los venidos. Pues así. así se ahí, ahí estaremos tú y yo en esa mesa, compartiendo una buena litrona de Mau. <risa> <risa> litros, a tope con los litros. Bueno, <laughs> <laughs> pues Javi, ¿cómo te, cómo te la has pasado? Estupendamente. Bien. Sí, ¿Has, has estado va. a gusto? Sí, hombre, las cosas serias y bien hechas, ya te he dicho, a mí lo que me gusta son las cosas bien hechas, no las tonterías ni las gilipollas. Pues estaremos al loro, por si te apetece volver, y pasarlo bien, y divertirnos y aprender, que es lo que hacemos en este canal, aprender y cuestionarnos cosas. Así que, gente, gracias por estar ahí, nos vemos pronto. El jueves hablaremos de espiritualidad y máquinas. A ver si tienen algo en común, no están tan reñidas. Y el viernes con el falso chamán, Mayahuasca José Luis. Hablaremos de nuestra droga preferida, el aire. Gracias a todos por estar ahí. Y ahora a Off the Record con Javier, que es lo mejor que hay. <laughs> ¡Chao!